De la música, pasamos a una entrevista muy interesante. Está con nosotros el nutriólogo Eliud, perdón, Broca, quien el día de hoy viene representando a Centros de Integración Juvenil, el CIJ, y el nutriólogo nos va a hablar, nos ha platicado en otras ocasiones igual el impacto tan negativo y dañino que tiene el alcohol en el organismo de cualquier persona que por el tema de las adicciones, pues estamos por ahí agarrados de la botella. Eso está muy mal. Y bueno, hoy nos va a hablar acerca de la enfermedad hepática alcohólica. Pues nutriólogo Eliud, bienvenido. Hola, ¿Cómo mucho está? Qué gusto. gusto Hola, recibirlo de Alberto, de nuevo. nuevo. Sí, precisamente puntualizabas qué tan bien recibido es el alcohol, ¿no? Yo comentábamos anteriormente que es una droga socialmente aceptable. Últimamente las prevalencias de alcoholismo han aumentado. Incluso lo vemos en bautizos, en fiestas, pero no nos podemos saber las consecuencias del abuso de esta sustancia, que al final de cuentas es una droga, ¿no? Como lo aceptamos tan comúnmente, no caemos en la cuenta de que puede ser una adicción muy grave y puede causar enfermedades irreversibles. En este caso, de la que venimos a comentar hoy, ¿no? La enfermedad hepática alcohólica. ¿A partir de de qué cantidad, ustedes en su experiencia y en CIJ, en Centros de Integración Juvenil, a partir de qué cantidad, no vamos a hablar el tema de cuánto está permitido socialmente hablando, porque volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Oh, yo soy bebedor social, a mí no me va a pasar nada, ¿no? Pero a partir de qué cantidad de alcohol diario es una persona considerada ya sobre una, pues digamos, situación de preocuparse. Cuando una persona se levanta y lo primero que piensa en la mañana es en ingerir alcohol, ya hablamos de un El alcoholismo. cafecito ya le ponemos ahí. Sí. Por ejemplo, los pacientes que llegan a ICIJ mencionan que cuando se levantan, lo primero que tienen es el deseo de consumir alcohol. Y cualquier alimento lo quieren consumir con alcohol o alguna sustancia etílica, vaya. Entonces ahí ya hablamos de un alcoholismo. Y cuando el consumo es muy frecuente, empieza esta enfermedad hepática alcohólica. ¿En qué consiste? Hablándola pues a grandes rasgos, porque sabemos que nos llevaríamos muchísimo tiempo. Nutriólogo, Eliud, ¿en qué consiste el tema de esta enfermedad hepática alcohólica? ¿Cómo se presenta en el organismo de la Se persona? presenta de diversas maneras y es más prevalente en hombres que en mujeres, pero en mujeres hacen más estragos incluso cuando ya se presenta. Podemos encontrarla por tres factores: hepatitis, que es la inflamación del hígado, la cirrosis, que es la causa mayor, digo, la que le conocemos comúnmente, y el hígado graso. Muchas personas son alcohólicas y tienen hígado graso y no saben que ese mismo hígado graso puede provocarle una cirrosis, que es la etapa final de la enfermedad hepática alcohólica. O sea, todo va como que llevando gradualmente de una cosa a otra. Me llama la atención lo que me dice, ¿por qué más propensa en hombres por nuestro organismo o cómo, por qué es Porque diferente en mujeres? socialmente es más aceptable que un hombre sea alcohólico, que Ah, un ok. hombre consuma ¿Tomamos alcohol. más los hombres entonces? Consumimos más alcohol los hombres. Incluso en el centro de rehabilitación, la mayoría de la población que llega por esta causa, incluso por otras adicciones, son hombres. Y luego podemos decir, no, es que tengo hígado graso porque como mal, pero tratamos de justificar, ¿no? Y hay que recordar que hay, bueno, yo tengo entendido que la bebida alcohólica que mayor consumo tiene, pues es la cerveza, que tiene gran cantidad de, nutricionalmente hablando, pues yo creo que es de las más Es dañinas, más ¿no? etílica, incluso los pacientes que son alcohólicos por cerveza, lo primero que desarrollan es el hígado graso. Sí, así Primero es. empiezan con las alteraciones de lípidos en la sangre, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, y van sus exámenes y se les empieza a abultar su pancita. No sé si ha Que visto sí, personas. claro, la panza Ay, sí, chelera la que le panza chelera. decimos, ¿no? Esa Pero panza chelera es por es el por hígado eso. graso y Okay. ya es una presencia de una enfermedad hepática alcohólica, que puede traer alteraciones como ascitis, la ictericia, que es cuando se le sube la bilirrubina y las personas se ponen de color amarillo. Eso Ah, se llama okay. ictericia, es el color Ictericia. amarillenta. Y hay unas alteraciones en el hígado. Ya empezamos con con malestares intestinales y también con malestar en general, hasta llegar a la ¿Es encefalopatía hepática. tratable? Sí, es El tema del tratable. alcoholismo, bueno, obviamente esto lo primero es dejar de tomar, ¿no? Sí, y Para que la pueda recuperarse tu cuerpo. desgraciadamente las soluciones más concretas es la abstinencia alcohólica. La abstinencia y el tratamiento. Y precisamente en CIJ brindamos esa atención, ¿no? ¿Cómo llevar de la mano el tratamiento hacia el alcoholismo, ¿no? Contamos con psiquiatras, con Okay. psicólogos, está la parte de nutrición, el trabajo social. Entonces, este equipo en conjunto tratamos estas adicciones y son completamente gratis si tienen seguro social. Oiga, nutriólogo, ¿cómo le hacemos para llegar a CIJ? ¿En dónde están? Y ese primer paso que luego es el más difícil, pero si ya de tanto que toma usted le está dañando verdaderamente, es un foco no amarillo, rojo, ya para que decida pues cuidar su vida. ¿Cómo le hacemos para llegar a CIJ? Nos Llego, me encontramos apunto.
Podemos buscar las redes en CIJ Villahermosa y podemos encontrar todas las redes sociales, el número telefónico, o si no contamos con redes sociales, podemos ir directamente a la colonia Lindavista. ¿No? Sí, calle Montes de Oca, número 208, aquí en Villahermosa, en la colonia Lindavista. Estamos por el monumento Sánchez Magallanes. Ah, perfecto. O sea, llego yo y digo, tengo problemas con el alcohol, o tomo mucho, me siento mal, o sea, escuché, vi la entrevista, y ya ustedes me imagino que hacen una valoración con todos esos expertos. Claro, que claro, claro. Y pues, se le da un tratamiento continuo para, y no solamente el alcoholismo, cualquier tipo de adicción, drogas, tabaco, vapor o problemas psicoemocionales también atendemos ahí. Bueno, pues nutriólogo Eliud Broca, muchas gracias por esta información de Centros de Integración Juvenil. Ya sabe, existe un lugar en donde te pueden incluso brindar hasta el tratamiento para que salgas adelante en este tema. Ahora continuamos con más, nos vamos con nuestra compañera Angie Guzmán, que está lista ya para una entrevista también de mucho interés. Vamos con ella.